¿cómo va? Bienvenidos a Mundo Padel. Hoy tenemos un programón y nos visita un jugadorazo que siempre da espectáculo. Así es, nos visita Ramiro Moyano, que nos guardamos esa nota que hicimos el año pasado en el World Padel Tour de San Pablo. Y este año, ¿con quién va a jugar? Va a jugar con Lucho Capra. Así que dos argentinos uniéndose ahí para dar fuerzas en el World Padel Tour, que falta muy poquito para que empiece la temporada 2020. Pero mientras tanto, vamos a seguir viendo lo mejor del World Padel Tour 2019. Y como siempre, tenemos los mejores tips de Nito Brea. Así que no te muevas, que ya empieza Mundo Padel. Quédate. Hola Ramiro, bienvenido a Mundo Padel, un placer tenerte acá, ¿cómo estás? Bueno, Clemen, muchísimas gracias por invitarme, la verdad que es un placer para mí estar en el programa. Bueno, un año especial, veo tu anillo acá, contame un poquito del casamiento, estuvo muy bueno, te seguí en las redes sociales, un lugar hermoso era, ¿no? Bien, la verdad que muy lindo, muy familiar, estuvimos en Granada, que mi mujer es de Granada, así que estuvo toda la familia ahí, salió todo por suerte espectacular, porque hasta el último momento estábamos con unos nervios terribles. Pero salió muy bien, muy distendido, estuvo todo muy, muy tranquilo y pude disfrutar mucho, que muchos amigos me decían, no, el día del casamiento por ahí lo pasás, viste, no disfrutás tanto. Lo disfruté muchísimo y mi mujer también, así que contentísimos. Te vi haciendo unos pasitos interesantes, que dominás el baile, ¿no? Y hay cositas ahí. hay movimientos. ¿Eh? Me gusta el baile, créeme. ¿Sí? Me gusta el baile. Con Miguelito Lamperti hacemos ahí algunos pasitos. ¿Sí? ¿De qué estilo de música? ¿Qué? Cumbia. ¿Cumbia? Sí, cumbia, ¿sí? Cumbia, sí. Es la que me da más juego. Es la que da más juego. Más cintura, más revoleo. Claro, claro. Hay mucha cintura, mucho revoleo. No lo tenía Miguel haciendo eso. Sí, ¿se domina? Miguel es un grande de la cumbia. Es como pasar el pádel, el show del pádel, pasarlo a una pista de baile. Es igual. ¿Y me podés contar algún secreto ahí? ¿Alguien derrapó en ese casamiento? ¿Viste que siempre hay uno que desbarranca? Clem, me estás poniendo en un compromiso muy grande, ¿eh? No se puede contar, esas cosas no se pueden contar. Clem. Pero había muchos jugadores, ¿no? Había muchos jugadores, sí, éramos bastante. Estaba, bueno, Maxi Sánchez, Miguel, Martín Dineno, Chiqui Cepero, había muchos ahí. Bueno, Rodrigo Vide también estaba. Así que había jugadores ahí. Hay muy buena onda entre ustedes los jugadores. Recién los veía a todos mirando un partido. Se juntan para ver los partidos, se divierten, toman mate. Parece ser que cuando termina el partido se dan la mano y después conviven muy bien, ¿no? Mira, yo es algo que destaco muchísimo del pádel, que tengo por ahí amigos tenistas, ¿no? Que hablas con ellos, ¿no? Y es todo mucho más frío, no tienen tanta relación, cada uno está en la suya y también aún así siendo del mismo país, ¿no? Que por ahí siendo del mismo país decís, bueno, compartimos más cosas. Yo destaco mucho eso del pádel porque estamos todos juntos, vamos a todos lados juntos, tomamos mate, como decís vos, jugamos a las cartas, jugamos a la play. Únicamente cambia cuando entramos a la pista y competimos, pero después la verdad que lo pasamos espectacular. ¿Con tu mujer cómo fue? ¿Fue un flechazo? ¿La viste jugando? ¿Dónde la viste la primera vez? fue un flechazo, sí. ya la conocí obviamente del circuito, pero fue algo así medio rápido, pero la verdad que estamos muy, muy bien, muy contentos, felices y con muchos proyectos obviamente como pareja. Qué grande. ¿Y comparten entrenamiento alguna vez? ¿Te pide para jugar? ¿Se arma algún mixto o no? Hemos compartido algún entrenamiento, se han armado mixtos. Pero Pareja difícil. Igualmente tengo que aceptar que no quiero perder ni loco.
Me tiro de cabeza en el entrenamiento. Cuando hacemos cruzado así, me tiro de cabeza, salgo con las rodillas peladas, todo. Ciego. ciego. Bueno, hace poco tuviste un viaje espectacular. Te fuiste a Japón. ¿Cómo fue esa invitación que para estar allá? Te vi en una conferencia de prensa numerosa. La verdad que contame un poco esa experiencia. Sí, bueno, como te estaba contando, fue increíble lo de Japón. Me llevé una imagen de Japón espectacular. No sabía que el pádel estaba tan, pero tan grande ahí, ¿no? O sea, te pones a pensar es el lugar que menos te pensás que va a estar el pádel y es una locura. Llegamos, habían armado todo perfecto, una conferencia de prensa espectacular. Y bueno, como te dije antes, creo que fue la conferencia de prensa que di con más cantidad de gente y no lo podía creer y estaba nerviosísimo. Así que, increíble. Lo de Japón fue, aparte del país, que es espectacular, que nos llevaron a conocer, la gente también nos trató de 10. Pero, ¿y jugaste al pádel allá? ¿Fuiste a algún club? Sí, estuvimos en dos clubes. Estuvimos haciendo un evento, era increíble, se llenó de gente, todos locos jugando al pádel, querían jugar a todas horas. Y sobre todo que nos reconocían como jugadores, viste, como que siguen muchísimo el pádel. Sí, increíble. Y seguimos reviviendo lo mejor del World Padel Tour 2019. Esta vez es el turno de las chicas, así que vamos a ver las semifinales del Portugal Padel Master. Comenzaban las semifinales femeninas del Cascais Padel Master con un duelo de altura. Alejandra Salazar y Ariana Sánchez ante las gemelas Mapi y Majo Sánchez Zalayeto, que disputaban sus primeras semis del curso. Una eliminatoria que arrancaba de lo más ajustada y hasta el minuto 20 no se decidía el primer juego. Juego para Ale y Ari, que comenzaban rompiendo el servicio de sus rivales y consolidaban la ventaja en el siguiente. Un margen que iban a ampliar más tarde, con el control absoluto sobre la pista en esos compases del encuentro. Y aprovechando los errores de las gemelas, se colocaban hasta 4-1 en el marcador. Entonces recuperaban uno de los quiebres, la Zalayeto, pero iba a ser demasiado tarde y Salazar y Sánchez cerraban la primera manga con un 6-4. Nada más arrancar la segunda, con un 15-15 en el primer juego, el partido tuvo que ser aplazado hasta el día siguiente por la lluvia. Entonces volvían a imponerse la madrileña y la reusense y conseguían romper el servicio de sus rivales nada más reanudarse el partido. Con otra rotura en el tercero iban a lograr el control absoluto del juego y en cuestión de minutos sellaban su clasificación a la final con un rotundo 6-0 en el segundo. Alejandra Salazar y Ariana Sánchez esperaban rival en la final del Cascais Padel Master 2019, un rival que iba a decidirse en la segunda semifinal de la jornada, la que enfrentaba a dos de las parejas más fuertes del circuito, la número uno del mundo, Marta Marrero y Marta Ortega, frente a la quinta, Patty Llaguno y Elia Matriain. Iban a ser Patty y Eli las que comenzaban de mejor manera en la eliminatoria, aprovechando a la perfección la desconexión inicial de las Martas, se colocaban hasta 5-2 en el marcador.
Entonces reaccionaban las número uno para cortar distancias en el luminoso, pero era demasiado tarde. La riojana y la murciana cerraban la primera manga con un 6-4. Defendiendo su saque comenzaban las martas el segundo episodio y rompiendo el de sus rivales en el siguiente se adelantaban en el luminoso. Era solo un aviso de lo que iba a suceder a continuación. Con una reacción de número uno empataban las martas el choque por la vía rápida con un rotundo 6-1. Continuaban con las buenas sensaciones las primeras del ranking y en el quinto juego del tercer set lograban un quiebre. Un margen que iban a ampliar más tarde y con un 6-2 culminaban la remontada y cerraban su pase a la final Ortega y Marrero. Bueno, vayamos un poco a la competición. ¿Cómo estás evaluando? Ya estamos encerrando el año. ¿Cómo fue tu año? Bueno, mi año fue un principio de año. Estuve jugando con Cristian Gutiérrez. Fue un año por ahí un poco complicado, ¿no? De adaptación. No nos terminamos de poder hacer equipo, digamos. Y por eso decidimos separarnos. También los resultados no acompañaron, ¿no? A que sigamos. Y bueno, tuve la oportunidad de jugar con Juan Cruz Belvati, que es el de mi compañero actual. Y bueno, yo personalmente soy un jugador que necesita llevarse muy bien dentro y fuera de pista. No quiere decir que con Cristian no me llevo, porque fuera de pista nos llevamos espectacular. El problema era dentro de pista. Pero bueno, con Juan estoy consiguiendo eso, ¿no? De llevarme bien dentro de pista, llevarme fuera de pista también espectacular. Y también de la mano de Severino Iesi, que es nuestro entrenador, que hacemos, la verdad, un equipo espectacular y que me siento cómodo, ¿no? Que estoy realmente contento del equipo que tengo. Bueno, un poco lo que te pasó a vos le ha pasado a otras parejas, ¿no? Es un año que creo que el que más recambio de parejas hubo en la historia del pádel. Sí, bueno, hubo muchísimos cambios y yo soy partidario, por lo menos, de... Si te pones a pensar, las parejas que más tiempo llevan jugando son las que están triunfando. Claro. Es verdad que a veces es un poco complicado porque estás con tu compañero espectacular y quizá te llama un jugador no muy de arriba y es como que te tienta, pero es lo que te digo. Yo por lo menos soy partidario de elegir un compañero, armar un proyecto y tratar de sacarlo adelante. Y lo que te digo, si te fijas, Chingoto Tello, Javi Uri, son parejas que hace mucho tiempo están jugando y hoy por hoy están ahí arriba. Juan, ¿vos cómo fue que empezaste a jugar al pádel y dónde fue? Bueno, yo soy de La Plata. ¿Pincha del Pincha? Sí, a muerte. Pincha, se salva. Bueno, empecé, mis viejos jugaban al pádel. Mi familia, bueno, somos familiares con Maxi Graviel. Creo que ya... ¿No sabías? ¿No? Bueno, somos familiares, somos primos medios lejanos y tenemos también un primo en común. Y mi familia seguía mucho al primo que tenemos en común, Patricio Mongan, no sé si te suena. Y bueno, lo seguían muchísimo, ¿no? Iban a verlo, como te digo, mi familia iba a jugar y yo agarré la pala por ellos. Y bueno, empecé a escuelita... Hasta me acuerdo en el 2002 que fue mi primer selectivo de menores para entrar en la selección y bueno, quedamos en la selección y ahí un poco empezó, ¿no? La carrera, por más que era menor, era, cada año que pasé iba con las cosas un poco más claras. También en esa época jugaba al fútbol, hacía de todo, ¿no? Entonces eso me ayudó a decidirme por el pádel también. Y bueno, ¿qué edad tenías ahí? Ahí tenía 11, 12 años, más sí. O menos, sí, sí. ¿Cómo fue esos primeros años? ¿Te adaptaste bien a España? Fue muy duro porque
yo soy muy familiero de estar con mis viejos, mis hermanas, mis abuelas, o sea, me gustaba, disfrutaba mucho el día a día en mi casa, ¿no? De levantarme, tomar un mate con mi vieja y de, a los 18 años irme solo a vivir a España era levantarme y... O sea, te fuiste con 18 años, sí, muy chico. Sí, me fui chico. Y los tres primeros meses lo pasé muy mal. Muy mal, lloraba, me acuerdo, lloraba, llamaba a mi viejo, a mi vieja, me decían, no, aguantá, quédate, que vas a ver que van a ir las cosas bien. Pero estuve muy cerca de volverme el primer año. Y bueno, ya después cuando también las cosas van un poco mejor, es como que te entusiasmas, ¿no? Que vas creyendo que realmente se puede. Bueno, Ramiro, contame qué otro emprendimiento tenés. Sé que tenés una productora y das bien para la tele, me parece. Bueno, tenemos que armar un mundo pádel de españoles. Tenemos que armarlo, eso ni hablar. Te esperamos ya, ¿eh? Te esperamos de... Capaz que sos vos. ¿Eh? Bueno, con dos amigos más. Ellos ya tenían una productora antes. Les encanta a ellos el pádel. Con todo esto de jugar y eso, me dijeron para hacerme fotos una vez, tal. Empezamos a hablar. Y bueno, a mí me empezó a cerrar un poco, ¿no? Digo, para mi imagen y todo me viene muy bien. Entonces digo, le hicimos una propuesta ahí a ver si les cuadraba. Y bueno, salió adelante. Hoy por hoy tenemos un estudio en Rivas, hacia Madrid, que es donde vivo. ¿Sí? Y es una productora que hace de todo. Está metida en el deporte, sobre todo hoy por hoy muy metido en la música. Así que nada, yo... Ellos obviamente se encargan más que nada de llevarla y de trabajarla, digamos. Y estoy muy contento, muy contento. Aparte son dos amigos que son muy fanáticos de lo que hacen. Les encanta y eso creo que es lo más importante. Te vemos en Hollywood. Ojalá. Cuando me retire puede ser una puerta. Hay que intentarlo, por lo menos. Hay que intentarlo. Seguimos desde Portugal, así que quédate para ver lo que fue la final de este gran torneo. Los jardines del casino de Estoril iban a ser testigos de la mejor final que puede existir en la actualidad en la categoría femenina del pádel mundial. Un cara a cara entre la pareja número uno del ranking y la número dos en plena lucha por el trono de World Padel Tour. Marta Marrero y Marta Ortega frente a Ariana Sánchez y a Alejandra Salazar. Comenzaron ambas parejas defendiendo su servicio hasta que en el quinto juego eran Ale y Ari las que tomaban distancias en el luminoso con el primer quiebre del set. Un set que iba a estar protagonizado por una sucesión de breaks y contrabreaks y por la dificultad para las cuatro jugadoras de poner a buen recaudo su saque. En cambio, en los últimos compases, las Martas aprovechaban los errores de sus rivales para cerrar la manga con un 7-5. En la segunda manga, las Martas saltaban a la pista con mejores sensaciones y firmaron una rotura en el cuarto que iba a marcar el devenir del final del partido. Muy superiores y aprovechando la desconexión y los fallos de Salazar y Sánchez, las Martas confirmaban que son las número uno tras ganar el segundo set con un 6-3 y alcanzar su sexto título del año.
si quieres convertirte en un verdadero jugador de pádel. No te puedes perder los tips que tiene Nito Brea para el día de hoy. Nito, volvemos a hablar del punto de oro, del cambio este de regla. Vimos la semana pasada los que devolvían el saque, los que restan. Me gustaría saber cómo cambia y cómo influye ahora el sacador, los cambios tácticos, técnicos. Sí, de alguna manera siempre el 15, el 30 y el 40 siempre fueron importantes. O sea, los puntos de parada de quiebre o eso eran los más importantes. Ahora también todos son súper importantes. Desde el 15, lo que quizás no se va a poder hacer tanto es, como llamamos, invertir en algunas jugadas que decís, bueno, esta la perdí, pero me guardo esta bala que el otro va a pensar que voy a hacer esta jugada, pero en el punto de quiebre, cuando tenga una ventaja, la uso. Quizás ahora invertir en el 15 y en el 30 te sale caro porque llegás a 40 iguales y te lo gana el otro. O sea, pero entonces vos decís que también los jugadores van a tener que se especializar un poquito más del otro lado a jugar. Y yo, a ver, particularmente yo haría que no cambien, no jueguen con la estructura fija todo el tiempo. Que cambien si los otros le están contando la vuelta para el restar, ¿sí? O que tiene una estructura que siempre están pidiendo restar de un lado porque este jugador no saca tan bien de acá o le está costando llegar a australiana, tienen que tener incorporado el cambio y tratar de sorprender en eso. O sea, creo que le va a poner algunos condimentos, ¿sí? Que pueden ser interesantes, que va a haber que ir analizándolo a lo largo de la temporada, pero de todas maneras, el que compite bien en ese punto, yo creo que puede haber sorpresas, pero creo que al final de la temporada siempre tiene que estar como número uno el que mejor juega. Y también ayuda un poco más a la condición física, digamos. Si un partido que duraba por ahí 3 horas, no va a durar más un partido de 3 horas seguramente. Bueno, esto los jugadores de edad más avanzada lo están celebrando seguramente. ¿Por qué? Porque, exacto, como decís vos, se acortaría por los estudios que se hicieron un promedio de 15 a 20 minutos a veces los partidos en promedio, ¿no? Si vos vas sumando partido a partido, ya no llegás tan desgastado, tocado físicamente. Se van a jugar menos puntos, ¿sí? O sea, puede ser que sea más intenso todavía de lo que es, con menos puntos, y seguramente los preparadores físicos ya están trabajando un poco en esto, pero bueno, va a haber que tener un poquito de rodaje y datos. Y otra cosa, y la experiencia también acá. La experiencia es clave porque vale ese punto mucho. Oro, está bien, vos decís, bueno, pero este que se la juega en ese punto de oro y puede nivelar, pero el que es bueno y compite bien en una bola tiene más ventaja mentalmente, pero como te digo, antes a ese le tenías que ganar 2 seguidas, claro. Ahora solo una. Así que bueno, interesante. Bueno, veremos cómo vamos a ver en 6 meses cómo. En 6 meses repetimos la charla. Dale, dale, ¿eh? Genial. El Portugal Padel Master fue un increíble torneo, así que quédate con nosotros para ver los mejores puntazos femeninos. Bien. Sigue.
Bueno, Ramiro, estás en la sección Jugátela de Philips. Ya sabes cómo son las preguntas. No te puedes esquivar, te la tenés que jugar. Me vas a decir los tres mejores jugadores de pádel argentinos y después los tres mejores de la historia, que son el podio tuyo. Los tres mejores argentinos. Los tres mejores argentinos para mí, bueno, hoy por hoy la pareja número uno creo que son, ¿no?, los mejores, Sancho Gutiérrez, Maxi Sánchez. Y si me das un tercero, a mí Velasteguín me encantó siempre, de toda la vida. Y creo que esos tres jugadores son los mejores para mí hoy en día. ¿Y los tres mejores en la historia? Los tres mejores en la historia, bueno, se puede repetir, ¿no? Porque Vela, es raro que me lo ponga así. Vela, Juan Martín y Robbie Gattiger. Sí. ¿Y qué te gusta de Robbie, por ejemplo? Y de Robbie es que hace todo fácil. Yo me acuerdo el primer año cuando que fui para España, hice un entrenamiento con él y yo no podía creer, lo tenía de compañero al lado y no entendía nada. O sea, iba. Sí, un fenómeno. Ese juego de piernas que tiene y esa facilidad para golpear la bola. ¿Y de tu primo? ¿Qué es lo que te gusta del juego de tu primo? De Mini Gabriel. Del enano. Y es un compañero perfecto. Es un compañero perfecto porque, sacando lo deportivo, es excelente persona y te transmite tan buena energía dentro de la pista que. Pero después es rápido, volea bien, tiene un ida y vuelta. Súper inteligente. Creo que hace jugar bien a todos los compañeros que pueda tener al lado, los hace jugar bien porque juega sencillo, fácil. Bueno, te la jugaste, mirá, la gente aplaude, te ganaste la Wamblade. Qué grande. La Wamblade. Bueno, muchísimas gracias. Me va a servir para cuando me retire, para lo de Hollywood, esto que dijiste, me va a servir. Para ir bien, ¿eh? Para ir bien. Sí, claro, esta me la guardo. O si no, después cuando sigan avanzando esta, hacemos otro programa, en esa época me das la avanzada. Philip va a ir renovando todo el tiempo tecnología, más para un artista como vos. claro, justamente. Bueno, un millón de gracias, de verdad. Y tuvimos un programón el día de hoy, la verdad que Moyano, un genio tanto adentro como fuera de la cancha. Muy buen tipo, genio total. ¿Y qué tenemos la semana que viene? ¿Sabés quién nos visita la semana que viene? ¿Es un tenista? Sí. ¿Es un automovilista? Sí. ¿Sí? ¿Es jugador de pádel? Sí. ¿O un padelista? Sí. ¿Es rey? Es rey, sí. ¿Quién nos visita? ¿Quién es? ¿Quién? El rey David Navaldean va a estar acá presente en Mundo Pádel, un lujo. Así que tenemos un programa la semana que viene imperdible. Imperdible, así que nos vemos en 7 días nada más con mucho más Mundo Pádel. Adiós. Chau.